Local, eres el responsable del bienestar y del buen servicio de los clientes. También tienes un papel como agente de salud y una responsabilidad social con el consumo de alcohol, especialmente en menores y en situaciones de riesgo. El servicio responsable de bebidas alcohólicas beneficia a la comunidad, da calidad al establecimiento, mejora la satisfacción de los clientes y evita muchos problemas derivados del consumo problemático de alcohol. Mira, ahí tenemos de nuevo a la pareja. Ponos la penúltima, que la va a pagar el mellizo. De eso nada, que cada uno se pague sus vicios. A ver, ¿qué vamos a tomar, eh? Un metro de cubata. ¿No queréis mejor unos cafés? Que la penúltima me la pedisteis ya hace un rato. ¿Estás tonta o qué? Uy, un café, a ver si no voy a dormir. ¿No os parece que ya se os ha hecho un poco tarde? Anda, anda, déjate de historias y ponos la última y nos vamos, ¿eh? Vale, pero algo sin alcohol. Pero mira que estás pesada, que yo quiero una copa. Que no puedo, son las normas de la casa. ¿Normas de la casa? Pero qué chorrada es esa, hombre. Me voy, que a mí ya me ha echado el rollo ese. Tío, quédate. Si nos va a poner otra copa. Que no, hombre, que no puedo serviros más alcohol. Esa es una de las normas. ¿Cómo que no? Ahora mismo nos pones unos cubatas. Ay, no debería. Ah, vamos, Cuca, que hace tiempo que ya somos mayorcitos, ¿eh? Ay, no seas así. ¿Así cómo, hombre? ¿Pero cuándo nos has negado tú una copa? Vale, la última. Pero luego no me pidáis una. Prometido. Oye, y a esas chicas las pones lo que quieras. Pero bueno, ¿a qué juegas? No estoy jugando a nada, hombre. Era por ser amable. Déjalo estar, deja a las chicas en paz. A ver si no voy a poder invitar a quien quiera. No es que no quieren. Sí, hombre, guapa. Oye, no grites, mira lo que estás preparando. ¿A que sí que queréis tomaros una copa por nosotros, eh? No tenía que haberos servido. Estáis molestando a los demás. Estoy harta, siempre montando follón. Que no estamos molestando, que solo es una broma. No pienso volver aquí. No se puede tomar nada tranquilamente. Y además la camarera no hace nada. Parece que le da igual. ¿Veis? Eso es molestar a los demás. Habéis conseguido que las chicas se vayan. Me estáis dando la noche. Estoy harta todas las noches lo mismo.